Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, no sé cuándo vais a ver este vídeo ni cuándo lo voy a subir. Además es la segunda vez que lo grabo porque la primera vez ha fallado la tarjeta SD y he tenido que cortar a los 20 minutos de grabar. ¡Qué puñetería! He tenido que volver a empezar. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies como siempre. Y hoy nos toca un Fórmula Wallapop, uno especial además. Es el Fórmula Wallapop de julio y es el Fórmula Wallapop de los 10 años de Wallapop. Que el otro día me invitaron al estreno de un documental que ha hecho Ana Rujas con un corto que habla de los 10 años de Wallapop, de cómo reutilizar cosas, volver a vender cosas usadas, pues nos viene bien a todos. Y en el mundo de los coches especialmente tiene sentido porque el hecho de seguir dando vidas a coches ya fabricados evita tener que fabricar coches nuevos. Fabricar coches nuevos da empleo, sin duda, pero también gasta recursos. El hecho de no mandar coches al desguace es algo que es bueno. Y es una cosa que ya hemos hablado alguna vez, de hecho, en Power Art, y hemos puesto hasta cifras de CO2. Pero bueno, metiéndonos en menos líos políticos, felicidades a Wallapop por los 10 años, nos vamos a meter hoy en un Fórmula Wallapop peculiar. Un Fórmula Wallapop que nos va a llevar por monovolúmenes deportivos, coches familiares y luego las fricadas de siempre de empiezo y desvarío. Tengo pocas pestañas hoy, espero que esto dure menos de una hora y tal vez hasta la media hora prometida. Y voy a empezar por un Serie 1, por un F40, un coche que nos gustó cuando lo probamos en el canal y que me he dado cuenta de que han bajado ya lo suficiente como para ser un coche recomendable en usado, sí, pero interesante en fórmulas Wallapop y en sitios así. Un coche que por 25.000 euros te puedes comprar ya uno de 2019 como este, un 118 gasolina, 60.000 kilómetros solo, con el kit M, con asientos, los deportivos que probamos en este mismo coche y que nos gustaron tantísimo porque agarraban bien. Y un coche que me parece la más de recomendable para familias completas, no solo para uso de solo las dos plazas delanteras. Es un coche que cuando lo probamos me pareció que era muy silencioso, muy bien ejecutado por dentro, cómodo, confortable, suficientemente dinámico, se conduce muy bien, gasta poco combustible, tiene suficiente maletero para una familia normal que ya no tenga que llevar el carrito de los peques detrás, tiene buenas plazas traseras con salidas orientables de ventilación. Es un coche que me parece redondo. No es tan dinámico, no es tan divertido de llevar como un Serie 3, no es tan redondo en conducción ni en el tren delantero, pero por 25.000 euros, 24.900 que pide Álvaro, que está en las matas vendiéndolo, solo me interesa la venta particulares. Me parece interesante esto. Pues os podéis llevar este manual y me parece un supercoche. El otro día me preguntaba alguien en el canal de Telegram que tenemos con los mecenas y la gente que ha salido en usado, sí, pero interesante, ¿qué coche le recomendaría comprarse? Pues es el típico coche este que yo recomendaría comprarse. Este, incluso antes este con Golf, por ejemplo, de un Golf 8 que no me termina de convencer, este coche me parece un producto realmente redondo. Os tiene que entrar la estética. A mí el tren delantero, la parte delantera, lo que son los faros estos, no me terminan de convencer. La altura del capó, la altura hasta la aleta. Sí, es delantera, hay mil historias más, pero es un coche que en términos generales, si te gusta, me gusta especialmente la trasera, pues entra muy bien y funciona muy bien y me parece un producto totalmente redondo y especialmente interesante para recomendar. Un coche para pegar un vistazo a todos los F40 que hay por ahí a vender, especialmente los gasolina, que me parece un coche que por consumo, coste de utilización y todo lo demás, pues está la mar de bien. ¿Qué tengo yo después? Tengo una cosa rara. Voy a hablar de monovolúmenes deportivos y os voy a enseñar unos cuantos. El término de monovolumen deportivo es tan raro como el de subdeportivo, ¿verdad? La realidad es que a principios de este siglo, Renault le había funcionado tanto el Megane Scenic, que empezó a hacer esos experimentos con el Versaltis, el Avantime, y también tanteó la idea de sustituir el Megane directamente por esto, que le llamaba Bebop. El Bebop fue un concept presentado en 2003 con dos espíritus, el del sub todoterrenoide y el del deportivo. El monovolumen deportivo tenía 225 caballos, el motor del Megane RS de primera generación, un coche con aletas delanteras ventiladas, todo líneas curvas, formas de gotas de agua, pero que funcionaba estéticamente. Línea de cintura ultra baja, esto debía de tener una visibilidad muy muy buena, eso sí, la ventanilla dentro de la puerta seguro que no se mete. Un coche tremendamente personal y peculiar, muy raro, que yo creo que me hubiera molado probarlo, me hubiera molado verlo. Techo totalmente vidriado, una luna delantera ultra panorámica, los asientos así flotando, esto es muy de concept. Esto es totalmente inviable en coche de producción, pero todo muy limpio, todo muy peculiar. Molan estos coches, o por lo menos a mí me molan, más que la obsesión sub que tenemos ahora. Pero no llegó a realizarse y de hecho, Renault nunca hizo una Scenic deportiva ni la ha hecho hasta ahora. Que igual ahora que va a salir una nueva generación, pues cambian las cosas. Pero me ha llevado a pensar
en monovolúmenes que sí se vendieron con versión deportiva. Y empiezo con el Altea. El Altea era un coche que nació sobre el chasis del León de segunda generación. Iba muy bien, chasis muy conseguido, tren trasero multibrazo que iba muy bien también. Con el motor de 200 caballos de gasolina vendieron la versión FR. No se llegó a hacer un Cupra, pero sí se vendió este FR. Tanto con cambio manual como con el DSG. Y por ejemplo, podéis encontrar uno por 8.500 euros, 200.000 kilómetros, este que está en Ocaño. Un coche interesante para la familia porque tiene buen maletero y tiene buena pegada de motor. Entonces, si te mueves mucho y te gusta tener un coche con pegada, buen maletero y todo lo demás, pues me parece una buena opción por debajo de los 10.000 euros. Puedes poner una doble DIN, los acabados interiores son los que eran de Altea y León de esa generación, que no eran nada maravillosos. Como no lo son los mandos de goma de los radios del volante, que se desgastaban además bastante pronto, pero lo bueno es que hay mucho recambio y mucho conocimiento de este coche. Y eso siempre ayuda después a la hora de tener uno. No es la única unidad que hemos encontrado este en 7990, también manual, 200 caballos, en Urioste. Buena pinta además esta unidad, bien de pintura, bien de llantas, todo de serie, parece que está bastante cuidado. Un buen coche familiar, climatizador automático, otra unidad está... No tenía más unidades yo aquí guardadas. Me parece especialmente interesante este coche. Lo que pasa es que estaba yo por aquí leyendo antes. Levas en el volante. Vale, es que aquí sale como manual, pero este coche es DSG. Por eso me parecía a mí que os había abierto un automático. Un monovolumen interesante. 200 caballos, se quedaba ahí escaso, puede ser. Pues tenías el Zafira, la Zafira OPC. Opel le metió el motor del Astra OPC a la Zafira y le clavó 240 caballos. Esto era un pepino, las cosas como son. 177.000 kilómetros en Alaracha. Esta unidad, esta está bajada de suspensión, yo no la cogería bajada de suspensión. Esta además era 5+2, es dos plazas delante, dos detrás con una en medio estrecha y dos adicionales por si las moscas aquí detrás, que se subían además fácilmente con el tirador. Como coche modular que es un coche muy práctico para toda la familia, es un coche que era cómodo, con una pisada alemana, bien agarrado, mucho agarre lateral por parte de los neumáticos. Las únicas problemáticas que le sacaba yo a este coche tenían que ver con que no era ágil. Y no era ágil porque era un monovolumen y yo creo que no hace falta que sea ágil. Pero si queréis un monovolumen con pegada militar, pues tenéis esa unidad, esta en 11.500, que lleva una KW variante 2 montada, que yo no le pondría. Yo me quedaría este coche con la suspensión de serie, ¿qué queréis que os diga? Pero este, fijaos, está muy cuidado delante. Llevaba asientos Recaro delante, muy cómodos, llevaba faros muy buenos. En NED ha estado esta unidad, 165.000 kilómetros. Las pegas de este coche es que bebía bastante gasolina, como cualquiera de los Opeles montados con este 2 litros de 240 caballos. Si es un uso ocasional, quiero decir, lo usáis poco, lo usáis para llevar los niños al cole, hacer la compra y luego hacer algún viaje largo, pero no es vuestro coche de día a día porque os solventáis con el metro, yo qué sé, o andáis mucho y el coche lo usáis menos, pero queréis uno que os mole y que os emocione cuando bajáis el pedal derecho hasta abajo, es un coche que merece la pena pegarle un vistazo. Además es una rareza, no se suele encontrar. Este está en Albacete, 12.500 euros, 85.000 kilómetros solo. Suspensión de serie, este tiene buena pinta. Además, el típico coche que sorprende, porque no parece que vaya a correr lo que corre, y corre mucho. No fue la primera Zafira OPC, la generación previa ya tuvo versión OPC con sus asientos deportivos, un salpicadero mucho más normalote, pero en este caso se quedaba en solo 200 caballos. En este caso piden 7.000 euros por esta unidad en Manzanares. Yo me iría a la Meca 2 y me quedaría más ancho. Esta que está en Alcalá de Henares, 172.000 kilómetros, negra entera. Esta pasa más desapercibida, yo me quedaría con las azulitas. 240 caballos, 8.500 euros piden por ella. Tiene buena pinta de chapa, buenos recaros, 172.000 kilómetros. Un coche fiable, por cierto, de motor y de chasis, no daba mucho a guerra. Lo único, vigilar que no esté pues con las cosas que tiene dentro, todos los botoncitos que le funcionen. ¿Que os gusta la idea de la Zafira pero no queréis la versión más potente? Yo os quiero recordar que os podéis comprar una Zafira OPC Line con acabado deportivo estético por 22.900 euros, que es esta de 2018, con 45.000 kilómetros, 140 caballos gasolina, un buen motor de gasolina. Aquí me estoy saltando las versiones diésel por una sencilla razón. Si hacéis mucho encendido y apagado urbano, recorridos cortos, eventualmente un viaje largo, pero normalmente es un uso más de diario, vamos a decir, no recomiendo el diésel, porque estos coches, sobre todo los de 2018, pues ya empiezan a tener problemas de filtros, EGR, recirculaciones y demás. Así que la versión de gasolina, además esta no era muy tragona, la de 140 caballos de gasolina, era muy fiable. Y bueno, si encontráis una buena unidad, esta tiene una pintaza increíble, 45.000 kilómetros solo en Sabadell.
140 caballos solo. Techo panorámico delante, este que llevaba el pilar A, que no iba a la traviesa, sino que iba más atrás. Tenía ahí un parasol que se podía extender. Luego techo vidriado atrás, 5+2 plazas, modularidad. Se echan de menos este tipo de coches. Es una pena que esta versión, esta generación, no tuviese una versión más potente. ¿Qué os queda grande ese coche? Vengo aquí con Merivas. La Meriva era la de segmento B. Hubo dos Merivas. La primera Meriva... Le hice yo los paragolpes. Trabajaba yo en General Motors, en un proveedor de General Motors, cuando se le hacían los paragolpes. Y esta estaba en desarrollo. Curiosamente, esta tenía puertas suicidas. Luego lo vamos a ver en otra unidad. Las puertas de atrás se abren al revés. Eso facilita, si vais a meter niños que todavía necesitan que les ayudes con el cinturón de seguridad y demás, viene muy bien, pero mantenía el pilar B. Luego vamos a ver una Ford B-Max que no tenía pilar B. 9.500 euros por esta, que está en Las Palmas de Gran Canaria, 79.000 kilómetros, 120 caballos gasolina. Así que la queréis en la península, 12.500 por esta unidad, que esta sí que tiene esta imagen donde veis esa apertura singular de las puertas. Un coche que era fiable con los motores de gasolina, no es dinámicamente maravilloso, va bastante duro, más duro que confortable podríamos calificarlo. Fabricada en Zaragoza, está con solo 50.000 kilómetros. Un buen coche familiar, urbanita, para moverse por la ciudad. ¿Que no os convence la idea de Opel? Dinámicamente eran mejor, sin duda, las Ford, tanto la B-Max como la C-Max. Y aquí os he traído varias C-Max, 12.000 euros por esta. Es una gran C-Max. Estas ya llevaban la puerta corredera lateral trasera, que te permite también cargar mejor a niños detrás. Esta era 5+2 plazas. Esta está un poquito arañada, 101.000 kilómetros, 125 caballos gasolina. Llevan los motores EcoBoost, que no terminan de convencer, porque una primera partida de estos coches tenían problemas con la junta de culata. Hay que vigilar eso y saber si la motorización está bien y ver qué garantías os dan con el coche. 11.350 euros para esta otra EcoBoost de 125 caballos. A mí me gusta mucho el motor y la pegada que tiene, pero hay que tener en cuenta esa problemática. Era un coche que andaba bien, gastaba poco, buen chasis y modular por dentro, algún grillo, recuerdo yo, y un buen precio para un monovolumen familiar. Otra más, 8.700, pero en este caso una B-Max. La B-Max tiene esa ventaja que os decía antes de que no tiene pilar B. A ver si se ve en alguna foto, no se va a ver. Puerta corredera trasera más puerta normal delantera. Este coche fue un fiasco comercial, montado sobre el chasis del Fiesta. De hecho, lleva salpicadero de Fiesta, dinámicamente iba muy bien. 14.000 kilómetros esta, por ejemplo. ¡Qué poquito! San Feliu de Llobregat, solo 8.700 euros. No es la única B-Max que he encontrado. Aquí hay otra, 9.000 euros por esta, de color... ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Champán? ¿Marrón? No lo sé. Y fijaos, esta es la apertura que os cuento. La puerta trasera es corredera. Se puede abrir, además, independientemente de abrir la delantera o no. Y tienes un acceso maravilloso para colocar a los niños atrás. Es para 4 personas, no es para 5. La quinta persona va un poquito justa. 70.000 kilómetros, solo 9.000 euros. Típico coche urbano que a mí me parece maravilloso. Fácil de entrar, fácil de salir, fácil de montar cosas. Muy práctico, con buena altura. Este tiene la goma de la puerta caída. Madre mía. Podrían haber arreglado eso para la foto, ¿verdad? Más B-Max. 120 caballos para esta, la que la tiene Flexicar, rojita. 7.190 euros por 139.000 kilómetros. En Madrid. Yo a lo que voy es al concepto este de no hace falta comprarse un SUV para andar por ciudad con la familia, no hace falta que os vayáis a coches grandes, estos coches son compactos, pequeños, aparcan en cualquier sitio, funcionan bien, gastan poco, son agradables de conducir y te ofrece una solución de movilidad barata. Y una vez que ya he hecho ese trasiego, luego volveré con algún coche práctico, porque tengo por ahí unos Xeos de SEAT que también he metido al final de la comparativa, pues por ver algo más. Pero lo que voy a hacer ahora es pararme en cosas raras que me he encontrado. Por ejemplo, este Alfeta, esto es maravilloso, 20.000 euros piden por él. Un coche precioso. Alfeta, escudo estreto, 1.800, es un 1.8 vial, pero solo 52.000 kilómetros. Interesados, llamar, está en Madrid. Coche con pintaza, coche interesante, coche de los que le gusta a Guille, coche con caja tras axel, coche que tiene que pasar por Power Art como usado, sí, pero interesante, hermano gemelo del GTV que trajimos ya por el canal. 20.000 euros es un poquito caro, estos coches están en 12-15, pero están subiendo últimamente, así que le podemos dar validez al precio porque además está en España. Las unidades clásicas de estos coches pues están la mayoría en Italia. He encontrado después este Primera, un Primera P10, coche con el que aprendí yo a conducir, pero en versión GT.
Yo estoy enamorado de este aparato, del verlo en el Británico de Turismos, en el Campeonato de España de Turismos. Del 91, 262.000 kilómetros, suspensión independiente delantera, de doble triángulo, suspensión independiente trasera, iba muy bien. Está un poco caro para los que se estaba pagando últimamente, pero es una de esas piezas que yo creo que va a ser un clásico interesante de tener y un coche maravilloso de conducir. De los tracción delantera, de su época, sin duda el mejor, por chasis y un motor inacabable y prácticamente indestructible. Por eso, aunque tenga 262.000 kilómetros, no me parece peligroso. ¿Qué motor lleva? Un SR20 atmosférico. El mismo motor que lleva el Suni que probamos de Martín del de Balleros. Y el mismo motor de los Silvias. Lo que pasa es que sin turbo. En los Silvias daban problemas de pie de biela. Y aquí no dan problemas porque no estaban tan apretados. Lo único, los conductos de aceite que se quedaban un poco estrechos. De estos coches sé un poquito. Se llegaban a gripar. Gripe, de hecho, yo un SR20 por eso. Luego me he dado con este Mustang, 75.000 euros. Hemos pasado de un coche de 4.500 a este Mustang maravilloso, color rojo, no sé si llamarlo cereza, brillante, maravilloso, un 302 pulgadas cúbicas. Fijaos qué pintaza, qué interior, qué exterior, está maravilloso. Así que no voy a decir que el precio esté justificado, es caro para lo que se pagan por los Mustang, que pueden estar en 40 y algo, pero claro, está como está. Está maravilloso. Ford Mustang Fastback del 65, motor 302, pistones forjados, árbol de levas, culata, bla, bla, bla. Precio no negociable, no acepto cambios, esto es imposible. Esto es importante. Automático 4.600 kilómetros solo desde que se hizo. Y claro, os podéis ir aquí abajo y ver un Mustang del 68 y decir, bueno, pero lo puedo comprar por 7.000, pero claro, compras esto. Está sin hacer. Y de esto a lo que acabáis de ver, pues hay un recorrido importante. Así que tenedlo en cuenta, por eso no me parece tan mal precio. Luego he dado con esto, que alguna vez os lo he traído. Los Clase A 210 Evolution son un aparato raro. El primer Clase A tuvo versión AMG y la hizo AMG con este formato. Le llamaban Evolution, no tenía aquí insignias de AMG, llevaba este techo solar maravilloso que se plegaba. Es un coche lobo con piel de cordero también, fijaos, aquí negro con esta raya roja, me parece súper curioso. 7.800 euros piden por este, es chasis cortos, frenos de disco, GPS, bla, bla, bla. Está en Madrid, es un AMG de esos que pasa desapercibido, ya os lo digo, anda mucho y va muy bien. De chasis no es la única unidad que he encontrado este otro, que también tiene el motor de 140 caballos, es otro 210 AMG, y también, veis este coche, al principio no parece nada, pero luego es el típico coche de conocedor, del que sabe lo que está comprando. 6.200 piden por este, 2004, un cortito. Era un coche que, aunque tuvo sus problemas en su día con el hecho de que se le hizo el test de alance y volcó la generación original, en la especificación original, con esta puesta a punto, esta suspensión, este SP que llevaban los A210, no tenían problemas de volcado. De hecho, podéis tener más problemas de volcado hoy en día con cualquier submoderno que os podáis echar a la cara. Es fiable, es rápido, es incluso seguro, podríamos calificarlo para su época, 2004, 6.200 euros. Yo creo que este coche, además, es un coche de esos que va a pasar a la historia como esa pieza rara. Y os llamaría la atención si lo probáis, creedme. Si se os cruza la oportunidad, yo creo que este es un coche que es digno de sacar una vez en usado, sí, pero interesante. Luego me ha dado por traeros este Manta GSI, 16.000 euros por mantener seguimiento de los precios que están teniendo estos coches que ya han salido en el canal como usados, sí, pero interesante. Opel Manta B GSI del 85, procedente de dirección del concesionario Opel. Está en Ortigosa del Monte, declara aquí 58.000 kilómetros, tiene bastante buen aspecto, la verdad, este coche. Tiene los años que tiene, pero bueno, tiene buena pinta. 16.000 euros, han subido bastante. Estábamos hablando de 10.000 cuando probamos los Mantas. Y ya llevan ahí una subida. Y luego me empezaba a encontrar coches destacados de la gente de escudería que están en Valencia con unas buenas fotos. Y por ejemplo, tienen por 11.900 este Mercedes 280 al que le han clavado una vaca. Le han puesto dos ruedas, dos faros de largo alcance aquí arriba, otros dos aquí y una barra de defensa inferior. Vamos, que lo han hecho safari. Y ese rollo safari ha hecho que abriese la foto, porque un 280 de estos realmente lo podéis comprar por 4.000 euros. Y luego le tendríais que colocar pues la barra de techo, los faros y los neumáticos. Pero estos chicos ya se lo han colocado y por eso lo he abierto. Porque me ha llamado la atención visualmente, cosa que si no se lo hubieran colocado, pues no me hubiera llamado la atención. Safari del 85 solo ha tenido un dueño, 292.000 kilómetros, que son muchos, 185 caballos. Pero este es el típico coche
que es prácticamente indestructible. Tiene ABS, cierre centralizado. Es Mercedes de esa época en la que la vida útil era todo. Va cambiando recambios, pero coche indestructible, coche curioso. Si alguien se compra este aparato, si alguien lo compra y nos lo quiere dejar grabar, dejándonos un email a tengouncoche@powerart.es. Algún día contestaremos, que tardamos un año en contestar, ya os lo aviso, porque tenemos como 700 mensajes y es casi imposible dar respuesta a todos. Tienen también esta gente este Panda Trekking 4x4. Me ha gustado el rollo este de Autosalón Valencia, que aquí aparecen como escudería, porque han cuidado los detalles. Tienen los coches caros, pero tienen los coches limpios, tienen los coches bien fotografiados, con un gusto bastante exquisito por las unidades que tienen. Fijaos, por ejemplo, este con el tapizado interior, los altavoces, esta tapicería bicolor, es un 4x4, es un coche cantón. 54 caballos, con el motor que tiene, pues es lo que hay. Está en Valencia, es caro, 18.900, sin duda, pero si queréis un Panda 4x4 con esta pinta, pues aquí tenéis una unidad bien cuidada. Tiene pinta este concesionario de tener cosas chulas. Luego he querido volver a traer este Chevrolet Malibu que sigue en Carballo. Lleva a venderse 8 meses por lo menos, porque ya lo sacamos, yo creo que en Navidad os saqué este coche. 12.500, no se ha movido el precio, V8, creo que recordar que tenía 200 caballos o algo así, sí. Un 350 pulgadas cúbicas, 8 marchas, las últimas 8 marchas, 8 plazas, las últimas 2 a contramarcha mirando hacia atrás. Me mola este rollo, era el coche de la madre de los Simpson, de Marge Simpson, el coche que tienen, y lo sacamos en su día porque me parecía interesante y curioso y sigue sin venderse. Y no quería yo dejar pasar la oportunidad de volveroslo a enseñar, pues por si alguien se quería acordar. 12.500 me parece un buen precio, por lo menos al peso, es un señor coche, al kilo. Un Renault 8, interesante este Renault 8, no es un TS, techo vinilado, pero tiene una pinta de chapa maravillosa, está muy de serie, muy bien todo, bien restaurado, matrícula Barcelona, 58.000 kilómetros, todo original, ITV al día. La verdad es que Renault 8, que no sean TS, sin que les hayan intentado poner el frontal del TS ni le hayan hecho modificaciones, son rarísimos de encontrar, así que si estáis buscando un Renault 8, porque queréis regalárselo a vuestro padre, a vuestro abuelo, porque tuvo uno en la época, o queréis disfrutar con él de un viaje épico y memorable, 7.800 euros os separan de él. Han bajado bastante los Renault 8, llegaron a estar en 12, una unidad como esa. Luego me ha dado por enseñaros esto, que es un Jeep Commander. Cuando los estuvo haciendo Viasa en España, Jeep Ebro, tenían estos aparatos. Y esto, si os metéis un poco en el mundillo de los Jeeps estadounidenses, los Commander que se están haciendo allí, los Jeepster también, se están poniendo ruedacas de 30 y no sé cuántas pulgadas, pasos de rueda de plástico tomados de los Wrangler. Me parece un coche con una muy buena base para hacer algo chulo. Incluso le están montando motores V8 de Chrysler, de lo que le toca, ¿no? En este caso, Jeep Commander del año 97, está nuevo este coche, 77, aquí está mal escrito, claro. Es del 77, va a ser el 97 esto, hombre. Está en Torrelaguna, tienen que actualizar esto, 218 caballos diésel, seguro que no es. Como base para hacerse un todoterreno, resto modding, mola. Como coche para utilizar, esto es tan tractoril como un Land Rover Defender, están mucho más baratos que los Defender. Pasa por cualquier sitio, es duro como un pedrolo, hay que tener en cuenta la corrosión. No anda nada y por carretera es un auténtico peligro. Vaya estás delante, vaya estás detrás, coche rebotón, complicado, mojado. Yo tengo malos recuerdos de estos aparatos, pero si te haces uno para hacerte algo chulo, pues mola. Como coche de diversión, mola. Luego me ha dado por... Esto no tiene nada que ver con lo anterior. Como podéis ver que no tengo ningún tipo de criterio ni continuidad. Esto es búsqueda de coches sin criterio, por Guille. 19.990, 20.000 euros por los i3 eléctricos. En este caso, ¿por qué he traído esto? Pues por ver en qué precio estaban estos coches de chasis de fibra de carbono de BMW. Es una pena que este coche no lo hubiésemos, que no lo hemos podido grabar y no lo hemos traído al canal. Algún día habrá que traerlo como usado, sí, pero interesante porque iba muy bien. Dinámicamente tenía tacto de BMW. Tracción trasera, empezaba a deslizar de atrás incluso. Buen paso por curva, un acabado interior muy cuidado. Un diseño que en cierto modo ha inspirado algunos otros coches eléctricos, como podríamos decir incluso el ID3 de Volkswagen, que también juega un poco a ese minimalismo del interior y de llevar el cambio de marchas montado sobre el propio display de la pantalla. Un coche que era
Suficiente para cuatro personas para moverse por ciudad. La verdad es que la batería es pequeñita y que la autonomía es cortita, pero 170 caballos, 42.000 kilómetros para moverse, para ir a la compra, para hacer recados. Me parece un coche maravilloso. Y me parece que a estos precios, si la batería todavía está en buen estado, es una buena compra como segundo coche, como alternativa, por ejemplo, a los siempre traídos aquí Smart. De hecho, un Smart eléctrico es más caro que esto. Y esto me parece una mejor opción y me parece un mejor coche. Eso sí, chasis de fibra de carbono. Si estos coches se llevan un golpe, tienen mala reparación. ¿Por qué? ¿Por qué un 600 del 72? Porque he visto estas fotos de un 600 tuneado con un alerón que parece de un 911 turbo y he dicho, tengo que abrirlo y enseñarlo. Por Dios, fijaos el interior. Tuning, volante tuning, llantas tuning. Todo el capó trasero abierto. Esto es propio de la Maxi Tuning. Se vende SEAT 600 del 72. El coche está perfecto. De todo, tiene todo homologado. Tiene preparación a BAS. Está en Alcalá de Henares. De un vecino mío. No he visto yo esto andando por la calle en la vida. 75.000 kilómetros marca. Un 600 raro. 11.500 euros no es poco dinero para un 600. Aquí se paga la rareza si os entra esto por el ojo y lo queréis comprar. Curioso, raro. Oye, si el propietario ve esto, que me salude, hombre. Luego me he parado en este maravilloso 200SX del 91. Aquí hay una historia siempre fea de contar con los Silvias, con los S13 y los S14. Mi S14 me costó en su día 800.000 pesetas, 6x8, 48, 4.800 euros. Y ahora están en 18.550 piden por este. A mí me parecen carísimos para el coche que es, las cosas como son. Se ha disparado el precio, pero ya es otro tipo de coche de lo que yo compré. Entonces, ahora se les ve con otros ojos. Hay una obsesión. Faros traseros como los del Silaiti de Initial D, alerón, faros delanteros escamoteables. En este caso es un CA18 de ET. ¿Sabéis que este coche en Japón se vendió con el SR20 de ET, con la versión turbo, 2 litros? En este caso no es esa motorización. Esto está metido con un Stage 3, 330 caballos, recién pintado, con el color de un azul GTR. Está en Burgos, 181.000 kilómetros. Lo pagaría. Bueno, yo no pagaría estas cifras por estos coches, porque he tenido y sé lo que hay. Y no sé, no me termina de convencer, pero yo creo que sufro esa cerrazón mental de haber pagado mucho menos por ellos después de lo que han subido. Si quieres uno ahora ya, no te queda otra que rascarte el bolsillo. De hecho, yo hace 6 años, cuando salí de currar y montamos esto de PowerArt, el primer coche capricho que me quise comprar fue un Silvia. Digo, voy a volver a tener un Silvia. Fue imposible. Ya estaban en 12, 14, ahora ya están en 18. No creo que esto vaya a ir a menos. Está en esa subida de precio constante. ¿Qué miraría yo en un coche de estos? Sobre todo el motor. Son muy delicados, tanto los CA18 como los SR20. En cuanto a pies de bielas y otros elementos del motor, hay que ver que no tengan clac-clas y clos-clos cuando los arrancas, que no suene a lo que te van a decir que son taqués, que luego no son taqués, y es una liada. A mí el coche me parece precioso, y yo creo que es un coche que además hay que acabar grabando, la historia de los Silvias. Nissan no nos ayuda en su momento porque no va a sacar más Silvias y no le parecía interesante, pero es un coche que merece que algún día hagamos su historia. Luego, dado con esta cosa, que no es otra cosa que un Maserati, un Maserati Coupé, 3.450 euros, baratísimo, 24 válvulas, 252 caballos, buena base para restauración, pintura original, documentación italiana en Madrid. Marrón de este coche, que hay que arreglarlo, restaurarlo, llevarlo a la ITV y matricularlo como histórico. El proceso de matriculación va a ocurrir después de haberte gastado el dinero en restaurarlo, lo cual ya es un riesgo en sí mismo. Pero por 3.450 euros te llevas un Maserati a casa. Riesgo recompensa, es el típico caso que no sabes nunca cómo vas a acertar. Ahora una Volkswagen Transporter con buen aspecto, la verdad. Me ha parecido chula de ver, me ha parecido interesante. Lleva motor diésel de 88 caballos, TDI mecánico, dirección asistida nueva, bajada de suspensión, 4 centímetros delante, 6 detrás, llantas Melber, restaurada, gomas nuevas, caja aislada con Kaiflex, tapizado del suelo. La verdad es que tiene buena pinta este aparato y tiene sobre todo la ventaja de ser con el motor diésel gordo. Las T3 ya empezaban a moverse. Me acuerdo que os decía en el último Fórmula Wallapop y en algún otro vídeo que las T1 y las T2, que es por los que la gente está obsesionada, tenían el problema de que no andaban nada. Y el problema es que luego salías a viajar con eso, te hacías tu camper, cómo mola, quiero una furgo de estas, me la voy a hacer. Y después de hacértela descubrías
que no andaba nada y que no era seguro conducir con ella. Estas tienen la ventaja de que ya tienen motores que permiten moverse con cierta soltura. Además, gasta poco relativamente. Es un coche que es fácil de hacerle mecánica. Hay que mirar que no esté corroído ni oxidado. Tiene buena pinta esta unidad, por ejemplo. Parece que está bastante apañada. Y de hecho esto tuvo una versión Porsche que molaba bastante y se parecía bastante a esta unidad, por eso la he abierto. Parece chula de ver y me parece un coche digno también de reportaje más pronto que tarde en Power Art porque molan. Otra he encontrado aquí, en este caso una Multivan T3 con banqueta corrida trasera, asiento ahí inverso, mucho espacio. Magnum roja, 90 caballos, diésel, 1,9 TDI, esto ya es turbo, la misma caja de cambios de 5 velocidades 3H, ruedas de 15 pulgadas en Madrid y piden 10.500 euros la misma cantidad. Pues eso, a vigilar la corrosión, que ya se puede ver que tiene por ahí algún puntito de corrosión, que es lo que hay que trabajar. También había las T3 Syncro de esta generación, que también molaban y que alguna vez hemos sacado en el canal. Luego he dado con este Karmann Ghia, que es un Volkswagen Beetle recarrozado con este formato tan maravilloso, que es una rareza de ver en España. 22.000 euros piden por esta unidad, un coche precioso que no anda nada. Le pasa un poco, esto era la respuesta de Karmann al Porsche 356 y compañía, invirtiendo menos recursos en hacer ese derivado coupé del Beetle. En este caso, motor 1,6, 70.000 kilómetros. Lo chulo es que es una rareza y lo chulo es que tenías un clásico de esos elegantes. Ahora bien, dinámicamente no es un coche deportivo. Y ahora llegamos a la Submania. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Subs. Me ha dado por empezar a abrir Subs y se me ha ido la olla. Todo tipo de Subs. Voy a empezar con estos 9.3 que descapotables se colocan en 8.000 euros. Un 175 caballos gasolina, 59.000 kilómetros. El último gran descapotable de Saab, 4 plazas. Un buen coche para este verano, un buen coche para ir por la carretera de la costa o por la sierra con el fresquito, tal vez cuando ya se baje el sol, ahora con 40 grados te puedes morir. Un coche que era fino, era suave, era silencioso, era cómodo y con 175 caballos se movía lo suficiente. Era hasta seguro. Estos coches, dentro de que son descapotables, estaban hechos de manera bastante sólida y empiezan a tener precios dignos como coche de capricho familiar. 8.000 euros para esta unidad. Luego vamos a ver más descapotables. Luego me ha dado por abrir este 9.3 Turbo con el kit Aero. Fijaos qué pinta tiene. A mí me molan estos coches. ¿Qué queréis que os diga? No sé si sois de la misma opinión. Contádmelo abajo en los comentarios. 240 caballos para este aparatazo. Motor B204L. Originalmente 185 caballos. Está chutado. Está en Madrid esta unidad, 311.000 kilómetros. A 304.000 se le ha planificado la culata, asientos, guías, kit de distribución. Bueno, esto es lo típico. Con estos kilometrajes es normal que ya hayan tenido que abrirse el motor. Si lo han dejado bien, yo eso no lo veo un problema, pero es una cuestión más personal. No es el único 9.3 ni 900 que he visto por ahí, luego enseñamos más. Me ha dado por abrir este, que este coche es el 9.3 Turbo X, tracción total. Carrocería familiar, también otro pepino en cuanto a motorización y pegada. Como todos los Saabs, no es un coche deportivo por chasis, por puesta a punto, pero sí que era rápido y tenía una plantada muy segura, encontraba buena motricidad. Era un coche agradable de llevar, 280 caballos. En Valencia, tengo apuntado que este coche gastaba bastante gasolina de cuando lo probamos. No recuerdo la cantidad, pero sí que lo recuerdo gastón de cuando lo probé, cuando se lanzó al mercado. Vuelvo a los 900 turbos. Como la unidad anterior que hemos enseñado, del 96, este sí que motor de serie, 185.000 caballos, 240.000 kilómetros, este en Logroño, llantas cambiadas por unas OZ, creo que son esas. Si siempre habéis querido un Saab, 5.000 euros, este es un coupé. Cada día van a ir subiendo poquito a poquito los precios de estos, si habéis querido siempre uno, es el momento de meterse, porque luego me da la sensación a mí de que estos coches se van a empezar a poner imposibles. Luego me ha dado por encontrar el último Saab, el 9.5. Compra endemoniada, 26.900 euros para este, por ejemplo, 2 litros turbo, solo 64.000 kilómetros. El último Saab diseñado por Saab, maravilloso por dentro, maravilloso por fuera. No terminaron de pulirle los últimos detallitos de puesta a punto, pero sí que entregaron unidades. Tiene problemas básicos y es que hay recambios, como la tira LED que conectaba los dos pilotos traseros, de los que no hay recambios y condensan agua. Y luego hay pequeños problemas. Es peligroso comprar este coche justo por eso, porque es un coche
que como el fabricante lo fabricó poco tiempo y luego desapareció, pues no hay recambios de todo lo de chapa para golpes y estos elementos de manera tan fácil como cualquier otro fabricante. Por eso aparcar 26.900 euros me parece audaz, voy a decir. Eso sí, tener un 9.5 de estos es tener una reliquia, porque no quedan, casi no se han hecho, y a medio plazo pues va a ser un coche de esos buscado, yo creo. Otro Saab 9.3, en este caso uno de 5.400 euros descapotable, 175 caballos, parecido al que hemos visto antes, 183.000 kilómetros, ISOFIX, bla bla bla, en Zaragoza, cuatro plazas, pues lo que os decía antes, un buen cuatro plazas descapotable, cosa que no se encuentra tan fácilmente. Tenemos aquí otro 9.3 coupé, con llantas cambiadas las de atrás, con garganta, peculiar el diseño de este coche, lo que le han hecho. 205 caballos, 9.3 aero, os iba a decir que era 185 caballos, Santiago de Compostela, Estado de esta unidad, 196.000 kilómetros. Si os fijáis, todos tienen una barbaridad de kilómetros y eso es una buena señal en el sentido de que son coches que podéis considerar fiables. Un coupé peculiar. Tengo aquí otro 9.3, 2007, 11.000 euros, 250 caballos en la Felguera. A mí este coche me molaba cuando salió al mercado, el primo este del Vectra. Del Insignia, del Vectra. Equipo de sonido Bose. También, pues lo mismo que os he dicho con el 9.5. 11.000 euros aparcados en un coche de estos. Si bien es cierto que son fiables y los motores y muchos componentes son compartidos de General Motors, así que encontráis recambio de faros, pilotos y cosas de esas, es un poco más preocupante. Pero tenéis un Saab y si os compráis un Saab tenéis algo que no tienen los demás. ¿Recordáis que probamos el 900 Turbo de nuestro amigo Sergio de Diario Motor? Pues aquí tenéis uno parecido, un turbo 16 válvulas, 18.000 euros se piden ahora mismo por ellos, pintaza de este coche, con su aleroncito, su hatchback trasero, un clásico de esos, peculiar, coche de arquitecto, coche de dentista se solía decir, 210.000 kilómetros, en este caso está en Guecho, pintaza de este aparato, coche interesante, misma versión del modelo pero en variante descapotable, 13.900 euros piden por este. Hay mucha gente que prefiere los descapotables de estos, lo que pasa es que esto sí que la rigidez del chasis era la que era. Se retorcía el parabrisas, sonaba cuando pisabas baches, un poco más complicado. En Sevilla está esta unidad, nos queda un Saab, otro turbo del 87 y en este caso me llamó la atención el precio, solo 3.000 euros. Y ves las fotos así y dices, uy, aquí pasa algo, las llantas no son las originales, las delanteras, está sin placa de matrícula. ¡Oh, le falta la consola central! Tiene piezas sueltas. ¡Oh, no! Es para restaurar. Está en Figueres, ideal para restaurar y matricularlo o piezas. Tiene tiempo parado, el motor gira, interior solo falta moqueta de suelo, papeles alemanes. Esta es una liada. Si antes el Maserati por 3.500 matrícula italiana me pareció una liada porque era para restaurar, este también me parece una liada por 3.000 euros. No sé yo si este coche merece la pena la inversión para rescatarlo o merece la pena gastarse los 10.000 del cabre anterior, seguramente lo anterior. Comprar coche hecho siempre sale más barato que intentar arreglar el vuestro. Cambio de tercio, unos cuantos coches recomendables más y ya cerramos, porque voy con coches prácticos y útiles de nuevo, más que idas de olla. Tenemos aquí un Exeo, 200 caballos gasolina, no, 160. He abierto varios de 200 y varios de 160. En este caso es un coche que está en Castro Urdiales. Buena pinta, un coche que nació sobre la base de un A4 que ya estaba pasado de moda, se le dio el utillaje a Seat, ya lo sabéis, pero era un buen coche, un coche sólido, bien hecho, no hacía ruidos, no es dinámicamente maravilloso, pero tiene un buen tren delantero, buen espacio interior, un buen motor, que para lo que anda no gastaba demasiado, y me parece un coche que está, hombre, a ver, no me lo parece, es así, está por debajo del precio de un A4 equivalente de su época. Por 8.500 euros os lleváis un señor Exeo, pero es que he encontrado varios. Por ejemplo, este con estas BBS CH. Es un coche que a la gente... Hay bastante coche tuneado de este modelo de Exeo. Con 200 caballos, pues aquí están pidiendo 7.650 con 196.000 kilómetros. Otra unidad, 11.000 euros por este de 2009, 148.000 kilómetros con este azulito tan chulo. Tiene buena pinta. Y luego por dentro estaban con el salpicadero del A4 descapotable, con sus tres salidas redondas centrales, hay bastante recambio, tiene buen espacio de maletero, es un buen coche para viajar, un buen coche familiar por menos de 10.000 euros. 7.900 para este de 2011, 160 caballos gasolina, os lo he abierto todos gasolina, por lo que os he dicho antes,
de que el diésel para encender y apagar y usar pocos kilómetros es mala idea si vais a estar todo el día por autovía, autopista. Entonces, vale, ahí el TDI tiene todo el sentido del mundo y vais a encontrar bastantes más Xeos TDIs que gasolina. Su última unidad, en este caso, 200 caballos gasolina. Buena pinta este coche también. Por fuera y por dentro, este es ya el del restyling con esa tira LED de luz de conducción diurna. Este es claramente más caro, 14.200 euros. Pero también es cierto que es de 2012 en Igualada. Cierro y vuelvo con otras cosas más raras. Me he dado con un Serie 1 135 306 caballos trasera. 25.500 euros. Me ha dado por buscar estos coches porque no habiendo un Serie 1 M Coupé en precio de esta generación, porque están carísimos, pues me ha dado por ir a mirar a ver en cuánto estaban estos que me parecían coches interesantes. Dinámicamente no eran los mejores coches compensados por pesos, por entrada del tren delantero y demás por parte de BMW. Tuvo otros mejores coches en esa época, pero este coche mola. 25.500 euros. No son precisamente pocos euros para un coche de 2009, pero 306 caballos. Y estéticamente a mí siempre me pareció molón. Os lo podéis llevar más barato en versión 5 puertas de otra variante, de otra generación, 2014, por ejemplo, este, 118.000 kilómetros, para un 135 XD. ¡Ah, es diésel! ¡No! Yo creía que era un 135 gasolina. Fijaos qué pintaza. Este, no, pero ahí tiene una I. No sé por qué sale ahí. O tiene cambiado el logotipo. Gasolina, 320 caballos. X-Drive, vale, sí, es gasolina, ya decía yo. X-Drive tendría que poner aquí. Es que si no, me da a mí la sensación de que es diésel. 300 y pico caballos, buena pinta este coche. Un coche gastón, voy a decir, porque estos no gastaban poca gasolina, pero ofrecía espacio digno en las plazas delanteras, no tanto atrás. La generación de tracción delantera que os he recomendado al principio del vídeo es un coche más versátil por capacidad y espacio en las plazas traseras. Pero este coche mola. Y este es un coche que además yo creo que con el tiempo también va a coger su prestigio. 27.000 euros, ¿eh? No es poco dinero para un coche de 2014, pero es un señor coche y además pasa hasta desapercibido. Tenemos aquí otro 135i X-Drive de 2013, 21.500, un poquito más barato. En este caso, un 3 puertas. Series 1 estos traseras con estos motores que 300 y pico caballos, que a mí me molan. Y ahora voy y saco esto. Pero Guille, ¿qué haces? Si venías de un Serie 1 trasera, bueno de conducción, divertido de llevar, y de repente nos traes un Polo diésel. El otro día me lo encontré por la calle, cerca de Talavera, volviendo de grabar con Diego un coche, y recordé lo bonito que era. ¿No os parece bonito el Polo Cross con su interior naranja, su exterior naranja, sus pasos de rueda en color de contraste? 100 caballos diésel, 8.900 euros para este de 2008. Estos todavía no llevan filtros de partículas, no dan tanta guerra. Coche que gasta poco, coche estéticamente atractivo. No lo metáis por un camino de piedras, no vale para eso. Se llama Cross porque lleva los pasos de rueda en color de contraste. De todoterreno tiene cero. Pero os voy a decir que me mola, lo siento. Me gusta. ¿Os gusta a vosotros? Es una pregunta interesante. He encontrado varios. 7.390 para este. 2008 esta unidad. 6.700 más barato. Este está impoluto por dentro, pero no es naranja. ¿Qué le pasa en la matrícula? Ah, que tiene un teléfono puesto. En este caso, esta unidad está en Archidona, 179.000 kilómetros, diésel también TDI de 100 caballos. Última unidad que he encontrado de estos interesantes, 6.500, más barato, 195.000 kilómetros. 1,9 TDI de 100 caballos, las llantas de aluminio. Verde lima por dentro, cómo mola. Esto es de cuando Volkswagen hacía cosas atrevidas en lo estético, tanto por dentro como por fuera. Molaba este Polo, no lo sé. Llamadme y llamadme. Ponedmelo en los comentarios y me contáis si se me ha ido la olla del todo con este Polo. Me queda solo un coche y he decidido que sea un Honda HR-V por 3.000 euros. Sí, he decidido que sea esto porque a veces hace falta pegarle un vistazo a cosas baratas e interesantes que puedan salir bien, como compra pues para ir al campo, por ejemplo. Honda, con el HR-V de primera generación, a este coche le ha pasado algo porque era azul y ahora es gris, estoy viendo. No me había dado yo cuenta en esto, está repintado. Honda con el primer HR-V hizo un SUV que era capaz de ir bien en carretera y que tenía tracción total y podía salir fuera de ella. Este es el típico coche que en su versión así de tres puertas es raro. Tiene un motor prácticamente indestructible de gasolina de 105 caballos, no es rápido especialmente, 239.000 kilómetros, este está en Getafe.
Pero si queréis un coche para hacer un safari overland, poner unas ruedas de tacos y hacer expediciones por el campo con una tienda de campaña metida en el techo y una bici detrás colgada, y no tenéis hijos para montar atrás ni necesidad especial de un maletero grande, esto llevará al fin del mundo antes de reventar el motor. Es el típico coche base proyecto que me parece interesante. Olvidaos de etiquetas eco porque no las tiene, etiquetas C ni nada. Año 2000, 2.990 euros. Pero, como os digo, motor prácticamente indestructible, coche peculiar, coche que ya ha salido en algún Fórmula Wallapop y coche que yo creo que merece la pena que algún día le hagamos algún reportaje porque es un sub de esos peculiares. En fin, esto ha sido todo lo que os quería contar. Al final me ha quedado algo así como de 3/4 de hora, que no está mal para este Fórmula Wallapop. Volveremos pronto con más contenidos de compra-ventas porque os vamos a hacer un vídeo especial sobre qué mirar para comprarte un coche. Y me parece que eso os va a llamar la atención porque nos hemos detenido en detalles muy concretos de los pasos para comprar un coche, tanto de particular como de compra-venta, qué le revisaría yo, qué os recomiendo mirar. Y me parece que puede quedar algo interesante y curioso. Vendrán unos días. Entre tanto, ya sabéis que van a venir más vídeos de coches, de pruebas, de todo. Y especialmente este sábado, un vídeo de un tractor. Creo que os va a gustar. Dejadlos un me gusta por ahí abajo si os ha gustado el vídeo y nos vemos pronto con otro. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Power Art? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados sí, pero interesante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas, como la que hemos tenido en el Autódromo Terramar hace pocas semanas o la que organizamos en el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares a principios de año. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana. ¿Te apuntas?